Güey, coincidiendo con el Día de las Letras Asturianas, la Junta por la Defensa de la Lengua Asturiana convoca, como bien faciendo bien de años, esta manifestación por la oficialidad del asturiano. Bien sabemos que la lucha por los derechos, la justicia y la dignidad nunca tienen fin. Hay que recuperar los derechos perdidos, hay que caltener los que tenemos y hay que avanzar permanentemente en la conquista de los derechos nuevos que son básicos para tener una vida y un futuro. Les décadas últimas marcáis por la reivindicación permanente y por los avances en la concepción y aprecio que la sociedad tiene del idioma, nunca encontraron respuesta en la clase dirigente asturiana. Una clase dirigente que ahora, de ese claro, tuvo dedicada a la gestión desastrosa de Asturias, convirtiéndola en una comunidad fallida, donde casi nadie es quien al lograr un futuro factible, razonable y posible. ¡Oficialidad! 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 Por eso, en la Xunta estamos trabajando para que los derechos lingüísticos de la ciudadanía asturiana queden asegurados definitivamente, para que se abra ya de una vez una nueva etapa de normalización y de afianzamiento de la transmisión intergeneracional. Llevamos meses trazando de explorar y andar por la primera vez en la historia contemporánea de Asturias caminos nuevos que empobinen a una reforma del Estatuto de Autonomía, a costa fecha para incluir la oficialidad del asturiano. Y el momento y hay la oportunidad. Y es la primera vez que la Junta General tiene a mano a iniciar un proceso de reforma en sin ningún de los partidos hasta ahora mayoritarios. En este día de las dietres de 2017 estamos en condiciones de anunciar ya el proyecto 2018 para la oficialidad. Estamos hablando de echar a andar en la Junta General una reforma estatutaria al través del artículo 56.1. Para eso, contamos con el compromiso de un grupo amplio y plural, de más de una cuarta parte de los diputados y diputadas, y desde ahora mismo vamos ponernos a trabajar para sumar a este proceso una mayoría suficiente que permita cerrar la reforma en positivo, aprobando la oficialidad del asturiano. Pongamos, porque la sociedad y una parte importante de la gente que están en las instituciones tienenlo claro. Va un cien fin, empezamos la campaña con ellos con la oficialidad, que dio un resultado perbono y con el que conseguimos que más de 200 personas, entre alcaldes y concellales de 41 concellos asturianos, ello y de más de la mitad de ellos, se posicionaron públicamente como partidarios de la oficialidad. Esto de primeres fue el fruto de nuestro trabajo como asociación, pero también y un síntoma de que todos estamos madurando como pueblo. Ya es momento de demostrar que el futuro es nuestro, que está y va a seguir estando en nuestras manos. El déficit democrático que está suponiendo la negación de los derechos lingüísticos de la ciudadanía asturiana a lo largo de más de 30 años tiene que se acabar ya. Y va a acabarse poniendo en riba la mesa la reforma del estatuto, que ya donde se tiene que dejar afitado la igualdad jurídica de las personas que falen asturiano con la consecución de la oficialidad. Para llevar adelante este proyecto vamos a necesitar toda la vuestra fuerza y pasión a defensa del idioma, la que venís demostrando desde décadas. Y además vamos a necesitar el vuestro labor, la vuestra ilusión y compromiso. El futuro de la oficialidad del asturiano y del gallego asturiano está en nuestras manos. El futuro mismo de una Asturias habitable, vivible y justa va a depender de lo que seamos quien a luchar. La asturiano lingua oficial, el futuro es nuestras manos. Asturiano, lingua oficial, asturiano.